son mi pasión y el año pasado triunfamos bastante haciendo helados y este año que es el año de los éxitos, ¿cómo me saldrán estos jacksones? O sea, está uno de un helado de sandía precioso, uy, pollo frito de Kentucky, pero que en realidad es helado, helado negro con forma de calavera, así que vamos a ver los éxitos del helado del año de los éxitos. Hoy bebés, este es de los videos más aesthetic que hay en el mercado, entonces no la quiero cagar, quiero hacer redondeles perfectos de sandía. ¿Qué tan grueso queremos el helado? Quiero que me salgan dos por si la cago. Redondel perfecto. Sí, necesitamos dos redondeles perfectos de sandía. Mi mamá está nerviosa, ¿eh? Ahorita yo sé que mi mamá está viendo esto estando nerviosa. Redondel perfecto. Oigan, se cansé de querer hacer dos, se cansé de pensar en grande porque me salió chueco uno y se rompió y lo volvió a intentar y me salió chueco y se rompió. Así que solo tenemos una oportunidad, bebé, solo una oportunidad. Vamos a quitarle la pulpa. Ok, ya tenemos cubiculetes y ahora vamos a meterlo a nuestro procesionar. ¿Qué? A nuestro procesador profesional o como yo le llamo, licuadora. Licuadora que lleva años conmigo. Y bueno, el internet verdaderamente no le importa nada porque no te pone cantidades de nada. Te dice que necesitas un polvo para helado. Dice que necesitas yogurt, pero no te dice cuánto. Así que, pues que lo inventamos, pues lo inventamos, ¿no? A ver, ¿qué tapa voy a usar el día de hoy? Ok, plato de Hello Kitty. ¿Saben qué? Creo que desde el último proyecto sí arruiné mi licuadora, ahora sí. ¡Ay! ¿Qué creen que no, bebés? La licuadora sigue soportando. Bueno, luego decía un bote de yogurt, pero no dice de cuánto yogurt. Compré el griego porque es como que más espeso, ¿saben? Y siento que necesitamos el espesor. Ay, creo que está muy líquido. A ver, le voy a sacar tantita agua. Ok, pues al igual que el internet, a mí no me están importando las cantidades. Le saqué todo esto. Vamos a ver si se hace cremoso y deli. Ay, bebés, muchas mentiras. Para empezar, le tuve que poner un poco de colorante rojo porque me había quedado muy paliducho. Miren, al internet no le importa y dice que esto lleva polvo de helado. Sí lo compré, pero yo quiero probar si se puede sin polvo de helado para ver si ustedes lo pueden hacer en casita. ¿Qué es esto? Ah, pedazo de semilla. Miren, este es el caro polvo de helado que nos pide el internet. No sé qué logre, pero yo quiero ver si se puede hacer sin polvo de helado. Entonces, uno lo voy a hacer sin polvo de helado y otro lo voy a hacer con polvo de helado. Ok. Ah, tampoco dice cuánto porque les vale vergo. Entonces, esto dice que le eche todo esto a 6 litros de leche. Entonces, le tengo que poner 0.11 kilos, o sea, 110 gramos, ¿no? Que aquí están ya pesados. Entonces, miren. Ah, falta meterle los palitos de paleta. Es que maldito internet, todo lo hace lucir tan fácil. Ok, vamos a meterle palitos de paleta de forma aesthetic. ¿Se puede nada más de que así? No, no se puede nada más de que así. Ok, entonces creo que hay que penetrar un poco con un cuchillo. Meterle un palito. Ok. Y así le voy a hacer con chingos más, ¿ok? Y vuelvo con ustedes al estudio. Solo voy a hacer de que cuatro, abajo pongan un plato, abajo papel encerado. Y a ver si no se empieza a colapsar todo. No, no se está colapsando todo. Ay, amigos, tenía mucho miedo de que saliera todo por abajo. Tapa los palitos, ok. Y ahora vamos a ponerle hermosas semillas de blueberry. Oigan, se ve bien. Hermosas semillas de blueberry que se están yendo hacia abajo, no se vayan tan... No, está empezando a colapsar, no. Ay, bebés, no les voy a mentir, sí estoy empezando a tener fugas, así que ya voy a meter esto al congelador. ¡Ah! ¡Ah, amigos! No sobrevivió el trayecto. Lo que ha quedado. ¡Ah! Ay, amigos, creo que me voy a tener que repetir todo. Quizás sí. ¡Oh, rayos! Odio creer en el asteticismo del internet. Oigan, solo tengo esto en mi refri por si quieren ver los anuncios completos. Gracias. Ok, intento dos. Uy, amigos, ustedes todo lo ven rápido, pero yo ya fui al súper por más yogurt, hice más mezcolanza. Miren, al segundo intento sí le hice una covacha. Esta no me puedo hacer una covacha porque si lo levanto se cae todo el sistema y ya no puedo más, amigos, ya no puedo más. Así que simplemente echaré más mezcla y voy a encomendarme a Dios. Ese va a ser mi método. Encomendarme a Jesucristo para que... Miren, lo cool es que del otro lado va a tener un montón de semillitas. Así que voy a utilizar el método encomendarme a Cristo para que esta vez no se caiga. Siento que no fue un error de que se saliera de abajo. Fue un error de...
de que no encontré el ángulo a la hora de meterlo al congelador. No sé, amigos, no sé, pero esta vez me estoy encomendando a Dios y eso hace toda la diferencia. Así que vamos de nuevo. Ok, ¿me van a acompañar a este trayecto al congelador? No se muevan, bebés, no se muevan. A ver, voy a abrir primero el congelador. Se me olvidó traerlos en mi trayecto. Ya, voy a cerrar esto. Todo salió bien porque me encomendé a Cristo. ¡Encomendarme a Cristo! ¡Wii! Ok, ahora a esto que quedó sí le voy a poner el líquido, el polvo de helado, para ver si es gran diferencia. Ok, tapamos. Ok, este es el que tiene polvo de helado y vamos al congelador. Ok, ha llegado el momento de evaluar nuestras sandías. Miren, esta es la que no tiene el polvo de helado. Se siente... Miren, ya me voy a comer, así que puedo hacer estas pruebas. Se siente bien, se siente más como paleta. Y esta que sí tiene el polvo de helado, se siente... Se siente... A ver, vamos a ver la textura. Están como igual de textura. A ver, déjenme hacer el close-up. Miren, esta es la textura que sí tiene la cosa de helado. Y este es el texturón de... Ajá, este se siente más paletoso. Vamos a partirlos. Ok, para empezar, este sí, amigos. Sí se formó el río. ¿Ven? Se cayó todo aquí. Oh, lobo. Yo no sé cómo le hace... Fuck. La gente del internet. A ver, no, lo voy a romper todo. Hay que mojarlo, hay que mojarlo. A ver, no, esperen, voy a esperar a que esto se derrita naturalmente. Y este sí lo pude despegar. Entonces, sí, miren. ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene tan...? Ah, son las semillas de la sandía. Esto no te lo dice el internet, bebés. Ok, vamos a partir que así. Me tienen que quedar que de que triángulos perfectos. Ay, amigos, el internet es un maldito mentiroso. Que lo sepan. Que lo sepan todos, que el internet te promete proyectos aesthetic que luego son muy difíciles de llevar a cabo en el plano tridimensional. ¡Ay, se ve muy aesthetic! Sí, vamos a probarlo. Hey, esta vez seré un gatito del internet que cata. Le falta azúcar. Siento que la sandía y la leche no van tan bien. Muy regular son internet. 6 estrellas. Ok, siguiente reto viral, reto genial. Necesitamos crema para batir con extracto de vainilla y lechera. Y lo vamos a batir. Ok, y ya que esté esponjadillo, lo vamos a pasar a un molde. Sin juzgar mi molde, ya lleva varias horneadas. No lo juzguen, ya es viejillo. Y esto también se va al congeladorio. Ok, ha pasado un día, vamos a necesitar cornflakes. Ha pasado un día, entonces se supone que este es nuestro pollo, ¿no? Entonces tenemos que empezar a cortar tiras de pollo. O sea, quiero tratar de hacer como una pierna de pollo. Ay, amigos, esto no es tan divertido porque está haciendo frío, ¿eh? No crean. No sé, creo que no voy a poder hacer mi pierna de pollo. Oh, rayos. Quizás solo debía hacer unas tiras como la señorita del tutorial me lo indicó, pero yo quiero hacer unas piernas de pollo. Voy por otro cuchillo más potente. Ok, según ya se logró la pierna de pollo. Aquí hay como unas tiras de pollo. Las voy a acomodar y lo vamos a volver a meter al congelador. Voy a tratar de hacer más piernas de pollo, espérense. Pero en la intimidad sin la presión de las cámaras. Bueno, un poco de presión de las cámaras para enseñarles que necesitan un... No rendirse y un cuchillo potente, ¿ok? Pero se va a lograr. Ok, tenemos sabrosas piezas de pollo y esto se va de nuevo al congelador. Ok, ya estoy lista para empezar con el pollo. Miren, estos son cornflakes. Estas son mis manos de que ya hice otras cosas con colorante. Ok, entonces hay que hacerlo así, machacarlo un poco. Y también hay que derretir, miren, 300 gramos de chocolate blanco. Un poco de chocolate oscuro para que quede como, pues no todo blancote. Y 3 cucharadas de aceite de coco. Ay, sin el cornflake. Entonces voy a derretir esto y ya que esté, voy por mis pollos. Ah, esperen, me robé esta del Super Bowl de casa de mi mamá, pero todavía, o sea, como que no le pude quitar el sabor a pollo. Entonces, miren, con la misma envoltura de los cornflakes, aquí le hacen una cobertura, ¿ok? Ok, lo tengo todo. Oigan, esto no saben qué bien sabe, ufas. Estoy lista para aquellos grandes pollos. Tengo mis cornflakes, tengo mis piernas de pollo. Entonces, miren, voy a agarrar mi pierna de pollo, le voy a meter un palito. No va a ser fácil, no. No sé qué hacer. Lo voy a chopear con mi mano porque soy sola y me voy a comer yo sola. Uy, este chocolate, bebé, sabe espectacular. Y... ¿saben qué? A este le voy a dejar el huesito para que se vea así más pro. Y lo voy a bañar en esto, no es cierto, porque si no luego ya no lo voy a poder agarrar.
Pégate bien, chico, pégate bien. Ah, gua- ah, no, no, no te rompas, no te rompas, pierna de pollo. Ok, y tenemos ya una gran pierna de pollo. ¿Cómo la ven? Se ve bien, o sea, creo que me quedó muy, muy cafecillo el chocolate. Pero igual creo que se ve bien. Ok, voy a intentar con las demás. ¡Ay, bebés! ¿Qué opinan? ¿Espectacular? Yo voto espectacular. Vean este piernón. O sea, no es perfecto, no es perfecto, pero ¿quién aquí lo es? ¿Tú? ¿Yo? Yo no. ¿Tú? Yo no. Tampoco estas piernas, así que vamos a probar. Prometen. ¡Ay! Esto se ve espectacular y promete. ¿Esto promete? ¡Mmm! Gran chocolate. Gran crunch. ¡Mmm! 9.5, claro que sí. Bien ganado. ¡Internet Win! Ok, apenas empezamos y ya empezamos con problemas. Miren, yo quería hacer este helado de calavera negro, entonces pedí según yo mis calaveras en internet, pero están súper chiquitas, bebés. Entonces creo que solo voy a hacer un helado genial y le voy a encimar a ese helado estas cuatro calaveras, pero como me va a sobrar un chingo, pues también voy a tratar de hacer un helado gigante de calavera negro, pero eso lo voy a subir para shorts y voy a tratar de hacer el cono negro y todo. Aquí compré el cono, pero para este voy a hacer mi propio cono, lo voy a subir a shorts, pero bueno, vamos a tratar de hacer ahora helado negro. Necesitamos 400 mililitros de heavy cream y le vamos a poner 2 cucharadas ¿de qué? De carbón activado comestible. Ok, ya quedó una crema muy firme y muy hermosa y muy negra. Bueno, no, está como grisesona. Luego hay que mezclar 4 huevos. Amigos, estoy dudando de esta receta porque lleva el huevo así crudo y no sé cómo funciona eso. Son 140 gramos de azúcar, una cucharada de extracto de vainilla y también la lavo. Pues la debería lavar, amigos, pero en mi lógica, o sea, es la misma mezcla. Entonces quizá no sé, quizá que no. O quizá que sí. No, amigos, quizá que no. Quizá que no. Ok, esto también nos tiene que quedar medio espumoso. Y ya que esté medio espumoso, vamos a mezclar uno con el otro. Primero la mitad. Y lo batidoreo más. ¿Ven? Qué bueno que no la lavé. Hubiera desperdiciado agua. Y luego la otra mitad. Y ya nos quedó esta deliciosa mezcla. Amigos, yo sigo dudando porque esto tiene huevo crudo. Sí sabe bien, pero siento el huevo crudo. Ok, ahora como pueden ver, tenemos pues un chingo. Y solo tenemos 4 de estos, así que... ay, no sé qué hacer, amigas. Bueno, sí, voy a hacer el cráneo gigante. A ver, voy a poner tantito aquí por si necesito extra. Ajá. Ay, quizá no me alcance para el cráneo. Ok, voy a llenar mis cráneos. Oh, rayos, Rick, esto es nada más fácil en el tutorial. Es que no hay tutorial, amigos. Ay, no va a bajar porque estos son para hielo. Maldita sea, María, ¿por qué siempre crees que puedes hacerlo todo? Con jeringa, ¿no? Vamos a comprar una jeringa. Ok, jeringazo. Ahora voy a llenar todas y vuelvo con ustedes al estudio. Ok, según yo ya quedó y esto se va al congelador. Oigan, pues ya salió el helado negro. La verdad es que se ve bastante bien. Gran texturón heladienta, vean nada más. Mucho mejor que el de sandía. Ok, me compré unos conos de chocolate. No me quiero dejar humillar, entonces a este ya le puse un redondel porque como están muy chiquitos los calaveros, no sé si se sostengan. A ver, vamos a abrir los calaveros. No, me van a humillar. No se conservaron como un solo ente. No, amiga, solo esto se conservó. Solo uno se conservó como un solo ente, bebés. O sea, me estoy ahogando con el carbón. Ajá, el carbón. No. ¡Ay, qué gran fracaso! No lo puedo creer. Me humilló. Humillada quedé. ¡No! Se está rompiendo, no. ¡Ay, este había quedado bien de los ojitos! Tremendo fracaso, bebés. Ajá, como que este más o menos quedó. Pero no, o sea, no siento que parezcan calaveros, no. Muy mal intento, muy mal intento. Gran helado negro, eso sí, pero muy mal logrado. Ajá, es que se rompe, como que el carbón lo quiebra, no sé. Sí, no, bebés. O sea, me pudo haber quedado bien. Imagínense, si esto hubiera salido bien, se vería genial. No, o sea, no salió bien, pero se vería genial. Ok, vamos a probarlo. ¡Oh, rayos! Se me acaba de caer una bolita de helado. No, no parece cráneo. Ojalá hubiera parecido. Este es el que más parece cráneo. Ok, vamos a probarlo.
bien, pero se escucha el crujir del carbón activado. Y aparte creo que el carbón activado es para la digestión, ¿no? O sea, quizá me dé un diarreón. No sé tan bien, solo es crema dulce con vainilla. No, no se logró nada, le voy a dar un 5. Decidí que no me voy a dejar humillar. Tomé mi Clyde, lo concentré un buen y todavía para que se viera sanguinoliento le puse tantito colorante rojo. Volví a llenar mis moldes y vean nomás cómo quedaron. O sea, parece sangre, vean, enseña el dedo, María, enseña el dedo, parece sangre. Entonces dije, ahora sí, armé mi helado y se llenó de colorante toda mi pared y todo mi piso. Pero la verdad es que gran efecto, gran sabor, porque era así Clyde súper concentrado de Jamaica que combina bien con el helado negro. Mi casa terminó pareciendo escena del crimen, pero no me dejé humillar por el internet. ¡Internet win! Ay, bebés, cuántas porquerías, en verdad. Le doy todo el aplauso al hack del pollo frito. Ese me pareció un gran hack de helado. Y cuando yo tengo un éxito, mi video, yo digo que mi video fue todo un éxito. Así que, bebés, el comentario agradable. A la cámara no le gusta verme triunfar, pero bebés, les enseñé a hacer pollo frito en helado, esa es una realidad, entonces científicamente avalado por la ciencia, me merezco el comentario agradable. Yo también les quiero dejar un comentario agradable a ustedes, porque cuando leo sus comentarios me agradan y digo, ah, chicos agradables, así que bebés, son agradables. Suscríbanse, píquenle la campanita, todo eso que siempre dice un youtuber después de un video. Y gracias a mis bebés, ay, qué preciosos que comparten mis videos que esta semana fueron. En serio, sí, suscríbanse, no nada más así de que lo automaticen, no. Sí, por favor, suscríbanse, sí, por favor, píquenle la campanita. Y gracias a mis bebés, ay, qué preciosos que comparten mis videos que esta semana fueron. Rotten Lemon, nuestro amor es más épico que el de Yoko Ono, John Lennon y Chris Handup. Eres más reconfortante que una rica sopita en su día invernal, ufash. Y Shio Punk, eres tan hermosa que tan solo de verte me siento drunk, porque eres súper hermosa y súper genial. Y a todos ustedes los amo. Un buen beso largo, ¿eh?